Juanita va a bufar el pope que las campanas ya están sonando. A traer a la Montserrat, que la concha viene llegando. Queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a Canal 6, Nicaragüense por gracia de Dios. Estamos en Así es Nicaragua, en San Marcos, con Yeli Jordania Cruz, estudiante de periodismo. ¿Qué tal, Yeli? Hola, don Wilmore. Estoy muy contenta de estar en San Marcos, municipio de Carazo, conociendo un poco más acerca de la identidad nicaragüense. Aquí, en este parque tan bonito, vemos unas columnas a la entrada. Hay varias entradas del parque que tienen motivos precolombinos y también hay un kiosco. No, podríamos decir, hay una glorieta que es circular. ¿Qué te recuerda a esta glorieta? Así es, esta glorieta me da un aire de un estilo románico. Las columnas tienen un estilo románico que lo hace más atractivo, más interesante para lo que es el parque. Nos va a acompañar en este reportaje especial que estamos haciendo desde San Marcos, Edwin Morales, amigo colaborador de Así es Nicaragua. Ya empezamos. Así es Nicaragua. A cualquier lado se va, pero a San Marcos se vuelve. Y volvimos a la ciudad de San Marcos. Cada vez conocemos nuevos lugares de interés cultural, turístico y educativo. En el pintoresco mercado de la ciudad, nos encontramos con Edwin Morales, nuestro colaborador. Nos cuenta que este mercado está creciendo. Cada día hay nuevos tramos. Aquí vimos a las tortilleras populares, las verduleras. Aquí probamos también un frito con tortilla. Bueno, me encuentro desde el mercado de San Marcos con doña Francisca Romero. Ella nos va a contar un poco acerca de lo que vende, que es el cerdo. Sí, aquí se le ofrece a los clientes que vienen fritos de carne, moronga, nacatamales, cabeza de chancho, carne de cerdo, lomo, posta, costilla, chicharrones, hay plátano frito, maduro frito, tortilla. Cuénteme, doña Francisca, ¿cuánto tiempo tienen de estar vendiendo cerdo? ¿Esto es heredado? Sí, esto es heredado de mis padres. Ellos tienen más de 40 años de dedicarse a este negocio. Ya por la edad de ellos, entonces yo seguí el negocio. Luego nos fuimos al barrio La Cruz. Allí visitamos al pintor Arnolquis Turro, un personaje destacado de las artes plásticas. Estaba en plena faena, pintando, creando su mundo plástico. Lo saludamos y conversamos. Wilbur, sí, tuve la oportunidad de adquirir este pedacito de terreno bien ubicado, pues, porque está rodeado de campesinos, de paisajes, de labor diaria. Aquí puedes ver ahí un día los campesinos con los bueyes, trabajando en la tierra. Yo me llevo con toda la gente aquí del barrio. Entonces eso me crea un ambiente, ¿cómo se llama? Armónico con lo que yo estoy haciendo, con el tema de mis cuadros. Y con la tranquilidad que necesita el pintor. Tus temas que siguen siendo abstractos figurativos y a veces un abstraccionismo puro, ¿lo estás trabajando para una exposición o lo estás trabajando por tu obra en sí? Yo lo estoy trabajando para mi obra en sí, pero siempre pensando en una unidad de una exposición, en un hilo que une, que puede unir una exposición con un nombre y unos cuadros que, aunque sean temas completamente diferentes, lo unen en el mismo lenguaje. En las afueras de San Marcos está plantado un árbol centenario. Es un símbolo para la ciudad. Se encuentra en el sector de Cobizama, una colonia de viviendas populares. Siete brazadas, siete personas tienen que abrazar este árbol, que es de Guanacaste. Así como Yeli. A ver, Yeli, ponete. Así, siete personas así pueden abarcar este tronco de este Guanacaste. ¿Cuántos años tiene este Guanacaste aproximadamente, Edwin? Aproximadamente tiene alrededor de entre 115 y 120 años este palo de Guanacaste. Ha quedado como la historia de San Marcos, ya que aquí antes eran cafetales, ¿verdad? Recordá que hablábamos de que San Marcos eran solamente tres calles, ¿verdad? Y esta parte de aquí era una zona cafetalera. Entonces, como vieron el árbol bonito, lo dejaron
en aquellos tiempos, pues los antepasados lo dejaron aquí y después se hizo todo lo que son las Covizamas primera, segunda etapa, ¿verdad? Con el padre Benito, que fue uno de los fundadores de ese proyecto. Posteriormente, pues ha quedado como un ícono, diría yo, de lo que es la ciudad de San Marcos, que no le han dado el realce que este árbol se merece. Posteriormente podemos ver ahí que están las infraestructuras que tiene este árbol, está desbaratada, está dañada, está desbaratada. Aquí hay que darle como un poquito más de vida a esto, porque esto es como el corazón, por decirlo así, de San Marcos. Es el pulmón, este árbol es el pulmón de la ciudad de San Marcos. Si te fijas, aquí no hay otro árbol más grande y más gigantesco que este. Estamos hablando casi en el centro de San Marcos. ¿Usted ha visto así otro de esta magnitud? No, muy hermoso el árbol, me tiene impresionada y hace poco estaba viendo la raíz muy gruesa, está, yo lo veo bien arraigado y ojalá que le den un mejor mantenimiento. Tiene rajada la base, eso me he fijado, parece que ha ido creciendo y entonces ha ido al expandirse, pues ha ido rajando las piedras, pues la base que tiene aquí. Me parece que, como dice Edwin, aquí la alcaldía debía tener más atención en este árbol que, como dice, es el icono, es un símbolo para la ciudad de San Marcos. Y hay que conservar lo nuestro, la naturaleza, principalmente a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y esto es el corazón, como decía yo, de San Marcos, el pulmón de San Marcos, y debemos de cuidarlo. Recordá que ya, si te ves a todo alrededor, ya solo lo que quedan son selvas de cemento. Muchas gracias, Edwin. Vamos a proseguir con Yelí Jordania, conociendo San Marcos. Vamos a ir a otro lugarcito y vamos a encontrarnos con un personaje. Y nos trasladamos al hogar de Nora Sánchez, en el pleno centro de la ciudad. En su casa se encuentra en vela la pequeña imagen de San Marquitos. Cuénteme, don Vladimir, ¿por qué tiene aquí a San Marcos Evangelista? Lo tenemos aquí porque nosotros somos fieles católicos. Creemos mucho en él, nos ha hecho muchos milagros, estamos siempre con el catolicismo y él anda casa a casa aquí en San Marcos. A él lo celebran el 24 y el 25, ¿qué participación tiene usted en esas fechas? Bueno, nosotros prácticamente ese día es un día alegre, un día bastante emotivo, en donde los sanmarqueños lo celebramos con mucha alegría. Aquí nosotros le regalamos macecazuela a los promesantes, le regalamos chicha de maíz y definitivamente es una celebración bien grande, bien grande. Y a dos cuadras al norte del Parque Central se encuentra la vivienda de la niña Flérida Noguera, de 95 años de edad, una profesora de generaciones. Al momento de la visita, ella llegaba en su caponera de hacer sus mandados. Es mi San Marcos, jardín de amores, siento en el alma un gran placer, porque Dios puso lindas mujeres que son cual rosas de atardecer. Pueblo chiquito, civilizado, la humildad es tu valor, donde los rayos del sol naciente sincero bañan de resplandor. ¡Ay, San Marcos, tierra de amor! ¿Cómo es San Marcos? ¿Actualmente? Bueno, es una ciudad confortable, tiene una universidad gringa que se llama Kaiser, tiene otra universidad nacional. Escuelas son bastantes en los barrios, tanto en los barrios como en la zona rural, como en la zona urbana. Aquí son como 6 escuelas. Entonces, en eso ha progresado bastante, porque cuando yo empecé a dar clases, empecé en un barrio que se llama Concepción de María, y era largo y sin pavimentar y todo escabroso. Allí me desenvolvía como pude. Ellos, figúrense que ellos no venían el 15 de septiembre a desfilar, eran descalcitos y todo. ¿Y por qué? Le digo, porque no tenemos zapatos. Y van a ir, le digo, esperen, si me vine de todas mis amigas y les llevé un saco de zapatos y los iba midiendo. Y ensayé a uno de los muchachos, el más simpático, el más elocuente.
y me y recitó y me dieron premio de la mejor recitación de todo el San Marcos. Me le ganamos a la escuela urbana y ellos salieron triunfantes, muy contentos, muy por el estímulo. Hábleme de la familia de Escollantes de aquí de San Marcos. La familia de Escollantes, principalmente los que fundaron la ciudad. ¿Sí? Los Campos, los Martínez, pero la gente que abundó después y que es de Escollantes es la García. Hay García en todas las ¿cómo se dijera? Estratos sociales. Sí, estratos sociales. ¿Cómo es el sanmarqueño? ¿Cómo es su idiosincrasia? ¿Cómo es su carácter? Afable, simpático, acogedor. Bueno, no crea que les estoy echando flores. ¿Qué le falta a este San Marcos, según usted? ¿Qué le falta a San Marcos? Pues a mí me parece que más cultura, escuelas, centros de cultura, porque yo, por ejemplo, pequeña salí a estudiar a Masaya. Bueno, y ahora ya como le dije, hay universidades y esto y el otro, pero le faltan sus cositas, porque para la gente de escasos recursos no están ciertas cosas, ¿verdad? Es mi San Marcos, jardín de amores, siento en el alma un gran placer, porque Dios puso lindas mujeres, que son cual rosas de atardecer. Pueblo chiquito, civilizado, la humildad es tu valor, donde los rayos del sol naciente, sincero bañan de resplandor. Ay, San Marcos, tierra de amor, a ti te cantamos con el corazón. Ay, San Marcos, tierra de amor, a ti te cantamos con el corazón. San Marcos es también una ciudad universitaria. En esta ciudad funciona la Universidad Norteamericana Kaiser. Hicimos un pequeño recorrido. Conocimos su capilla, hermosa y bien decorada, con vitrales. Conocimos su biblioteca. Sus alumnos proceden de Estados Unidos, Centroamérica y, por supuesto, de Nicaragua. Me encuentro en la gruta dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Aquí vamos a entrevistar a la relacionista pública Norma Serrano, que nos va a contar un poco más acerca de la Universidad Kaiser. Kaiser University tiene acá en Nicaragua desde el 1 de julio del año 2013, cuando fue inaugurada por su fundador, el doctor Arthur Kaiser. La universidad tiene una larga historia, se remonta al año 1993, cuando la Universidad de Mobile vino por primera vez y estableció la primera universidad norteamericana en Nicaragua, y claro que creemos que la mayor parte de la región. Posteriormente, en el año 1999, hubo un traspaso de la Universidad de Mobile a la Universidad Ave María. En aquel momento era el Instituto de Ave María. En el 2010 se convirtió en Ave María University, y en el 2013 pues pasó el último traspaso, que fue a Kaiser University. Todas las clases son en inglés, entonces eso es algo que realmente no se ve,
y contamos con un campus 100% multicultural. 50% de nuestros estudiantes son nicaragüenses, pero el otro 50% vienen de Centroamérica y del mundo entero. Nicaragua, paraíso de ilusiones, tus volcanes y tus playas provocan mil emociones. Un montón de pajaritos que vuelan en tus paisajes, ellos pintan de colores a los árboles que nacen. Esta es mi tierra, llena de bondad, gente laboriosa Estamos en el Calvario y doña Zenobia nos va a explicar un poco de las actividades que se hacen aquí. Bueno, aquí estamos al frente del Calvario, aquí se hacen las fiestas para la Semana Santa, aquí se hacen la bendición de las palmas, que es el propio día, y después de la bendición de las palmas salimos con la burrita buscando la catedral, la iglesia, para iniciar la misa. ¿En qué fecha sucede eso? Para la propia Semana Santa. Y antes de regresarnos al Canal 6, probamos el caballo bayo sanmarqueño de Aparicio. Todos los componentes de este plato popular lo sirve Aparicio, su creador. Este es el plato especial que nosotros brindamos aquí, el surtido al estilo Aparicio, a como siempre se le ha llamado. Uh-huh. Y aquí lo tienen presente, pues, el surtido que nosotros servimos aquí, pero como imprevisto, ahí va un poco escaso, pero está más o menos presentable. ¿Cuál es el costo regularmente de este plato? Bueno, el surtido que nosotros lo tenemos, hay de tres variedades de surtido. El menor le cuesta 600 córdobas, el mayor ya 850 y 1200 córdobas ya el gigante. Muchas gracias, Yeli Jordania, muchas gracias Edwin Morales. Y la próxima vez vamos a ir a las pilas de Zapamapa, porque nos contaba el joven director de danza de la Escuela de Cultura, de la Casa de Cultura de San Marcos, que ya están reconstruyendo, están cuidando la pila de Zapamapa. Bueno, vamos a estar entonces pendiente de este trabajo que está haciendo la alcaldía aquí en San Marcos y estaremos presentándolo en el próximo reportaje. Muchas gracias nuevamente y dentro de un momento vamos a proseguir en Así es Nicaragua. Así que no nos cambien y sigan con nosotros en el Canal 6, el canal de la cultura nicaragüense, por gracia de Dios.